Tiene la palabra la diputada Adriana Díaz. Presidenta, voy a tomar la palabra como otra de las legisladoras de la iniciativa de adhesión para agregar también a lo que ya se ha vertido por las diputadas preopinantes, que cuando ingresamos esta iniciativa de adhesión lo hicimos no desde un punto de vista que podríamos llamar estrictamente médico, sino precisamente por lo que también veníamos hablando en el tratamiento de la ley anterior respecto a los derechos de niños, niñas, adolescentes, particularmente, en este caso, el derecho a una salud integral y específica a la vez, como es el caso de las cardiopatías congénitas. Y también quiero recordar que precisamente esta ley que crea el plan de cardiopatías congénitas fue tratado junto con un paquete de leyes en el Senado de la Nación. En abril de este año tuvo la aprobación definitiva. Una precisamente es la ley Lucio, conocida como ley Lucio, la de alcohol cero, la del certificado único de discapacidad, la ley lengua de señas argentina, que se aprobaron en una misma sesión, y previamente había costado, señora presidenta, tener el quórum, que se hubiera respetado el orden del día en la convocatoria para esa sesión. Yo recuerdo que el anterior, mis llamados no habían tenido quórum. Ya venía, por supuesto, de diputados con un debate en el que increíblemente no fue por unanimidad. Digo, ¿quién puede oponerse a la creación de un programa nacional, federal particularmente, que conforma una mesa sobre un consejo asesor, que esto es novedoso desde nuestro punto de vista, en un consejo asesor de cardiopatías congénitas que tiene un carácter honorario, conformado por representantes federales del Ministerio de Salud de la Nación, y particularmente esto también muy, muy pertinente por asociaciones de familiares de pacientes, ¿no?, con cardiopatías congénitas, por sociedades científicas? Y bueno, sin embargo, hubo desde el campo de la política representantes que se opusieron y que votaron en contra y que dieron sus fundamentos, fíjese, señora presidenta. Y nosotros venimos, y me congratulo de ello, que quienes estamos representando al pueblo de Catamarca en esta legislatura, en este cuerpo particularmente, estamos todo el tiempo mencionando sobre la importancia del rol del Estado y exigiendo, como debe ser, que el Estado ponga las prioridades y los recursos en salud, en educación, en seguridad. Y acá particularmente se había rechazado este proyecto, como dije, haciendo alusión precisamente a un ideario libertario. La verdad que en función de un ideario liberal, donde se planteó también que implicaba más presencia del Estado, más interferencia del Estado en la vida de los individuos e implicaba más gastos. Eso no funciona así, textual, del diputado nacional representante de ese espacio político, Javier Milei, como dijo en su momento. Eso fue en noviembre del año pasado, señora presidenta, cuando, como dije, se debatía en diputados. En esa misma línea cuestionaba y cuestionó, diciéndolo también por todos los medios de comunicación, que ya existen los hospitales. Dice, si ya tenés los hospitales, permítame leerlo textual, ¿por qué no lo hacen? Se pone en una ley para que hagan lo que deberían hacer en condiciones normales. ¿Estamos todos locos? Mire, señora presidenta, como dijo también la diputada preopinante, informante de este proyecto de adhesión,
Y es algo que no solo nos debe interpelar como representantes de espacios políticos, sino de proyectos a los que adherimos y proyectos que le proponemos a la sociedad. Por un lado, como dije, hacemos y ponemos el gran acento en la presencia del Estado, el cual comparto absoluta y plenamente, en el rol del Estado, que debe tener y particularmente en garantizar derechos como el acceso a la salud en situaciones específicas. Y por el otro lado, en otra canasta se pone otra voz totalmente contraria y se apoya esa voz totalmente contraria o se la incluye, ¿no?, en una propuesta que se ofrece a la sociedad. Realmente me resulta alarmante porque considerar que un Estado, un gasto más del Estado y que no sería bienvenido desde un ideario liberal, creo que traiciona hasta el ideario liberal realmente. Por eso, señora presidenta, nos congratulamos de que en esta sesión de hoy nosotros también desde acá podamos acompañar desde el lugar que nos corresponde, legislando con un paquete también de leyes como la que estamos aprobando hoy. Muchísimas gracias, señora presidenta.